el árbitro del combate. El argentino. Buen clima tenemos. Segundo. Dice por producción de torneos. Primer round. Comanda el Turito Munuera. Con cada área en la asistencia, señoras, señores, a boxear. Título del mundo en juego. Superligero MB. Leli Luz Flores, la colombiana. Ante la Argentina alegre, con los colores de Camioneros. La de tez blanca. La que porta el título. Por adentro está entrando la Camionera, con buena movilidad desde el vamos. Una boxeadora que está acostumbrada a regalar algunos rounds desde el arranque, parece haber trabajado en ello. Y salió con todo, concentrada la Argentina. Ante la roca colombiana. Con buen porcentaje de knockout para hacer boxeo femenino. El de Leli Luz Flores. 7 en 15. Por la vía del sueño. Alegre que ataca, que procesa, que lleva, que arrastra. En este comienzo de combate. Noche de viernes, madrugada de sábado. Una cartelera larga que vamos a compartir con ustedes. Venimos del básquetbol. En cada uno de los ensayos de Alegre la detiene con el jab de mano izquierda Leli Luz Flores. De todos modos, avanza la Argentina. Castiga a la Argentina. Frente al rincón azul. Se para Tomás. Parada la colombiana en el arranque. 20 segundos le quedan al round número 1 de 10. Mejor la Argentina tomando la iniciativa. Buena, uppercut de mano derecha. Atención que la pone en zona de quiebre. La Camionera va. Pone primera en baja y va. Y castiga con la izquierda al cuerpo. La pasa mal la colombiana. Se acabó el round. Gran round. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Fernanda Alegre. 9 para Leli Luz Flores. Con determinación y decisión salió la Argentina a imponerse, a cobrar protagonismo y carácter en esta primera vuelta. A boxear, vuelta 2. Con mucha decisión está peleando Fernanda Soledad Alegre. En el ring de Avellaneda. En Independiente estamos. Empieza a bambolearse la roca. De granito son los golpes de la Argentina en el arranque. Una roca ante la Camionera. En 30 segundos de combate para la vuelta 2. Con puntería Alegre. En la réplica agazapada está la colombiana Leli Luz Flores. Golpes internos, rectos de la Argentina. Zona corta, pelea maniada. Se para Tomás. Mucha lucha. No teme en exponer su humanidad. Alegre para imponerse. Cuidado al cruzado de mano derecha de Leli Luz Flores. El arma letal que tiene para la réplica no la ha alargado todavía. Sabemos que posee determinación en su pegada. Tiene pimienta, tiene buen jab. Camina Alegre. Todo por adentro, todo al cuerpo. Atacando Alegre. 30 para el cierre. Se acelera ahora como lo hizo en el final de la vuelta 1. La puede poner en jaque a la colombiana que está parada. Demasiado parada la colombiana. Vaya Alegre. Lleve la carga de la pelea. Suenan las maderas del timekeeper. Acabándose la vuelta 2. Castigando Alegre, cuerpo y cabeza, cuerpo y cabeza. Volvemos a Avellaneda, 19, otro round para la campeona del mundo. 20-18, la tarjeta de boxeo de primera. Muy lejos de aquella que supimos ver en Montevideo. Ganándole knockout 1 a Krisnamus. El desempeño de la colombiana. Tercera vuelta le pone voz al relato Martín Perazo por Teis Sports. A boxear 10 vueltas. Así está marcada la pelea. Es la tercera. La Camionera Alegre. Chocaron cabezas y se calentó la Camionera.
de blanco y verde con los colores de Camionero. Mete una izquierda cortita en cross. Y una derecha cruzada. Y Lely Luz Flores, que es permeable a la hora de recibir, pero es dura a la hora de replicar. Es dura. La única vez que conoció la derrota antes de escuchar las tarjetas fue justamente frente a otra argentina. Alejandra Marina Oliveras. Cuando se chocó con una locomotora, la Roca no pudo. Cuando se choca con la Camionera, veremos. Buen momento de Alegre, que tira con todo, que se la nota bien entrenada, que se la nota rápida y determinante. 45 para el cierre de la vuelta 3. Esto es boxeo de primera, el clásico de cada jueves, de cada viernes y sábado. Como siempre, el desempeño de Alegre, voluntariosa, laboriosa, continua. A veces le falta firmarse bien sobre el tapiz para descargar con otro tipo de tenor. Hasta ahora lleva el desgaste, la carga del combate, la iniciativa del combate. Especula y aguanta Flores. Se la juega y tira Alegre. Últimos 10. Cerrándose el capítulo 3. En la noche de Avellaneda. Buen momento de Alegre, que cierra el round. Se acaba, rincones. Y el banderazo para la comentarista Silvana Carcetti. Otro asalto para Fernanda Alegre. 19. 30-27, los tres en favor de la campeona del mundo, que es Argentina, que tiene 28 años, que nació en Ramos Mejía. Te cuento, Perazo, mientras apreciamos las mejores acciones del round que pasó. Contame. Miguel Ángel Cotto y Saúl Álvarez. ¿A quién le vas? A Cotto. Somos dos. 21 de noviembre, título mediano del Consejo Mundial de Boxeo en el Mandalay Bay de Las Vegas. Digo, una gran pelea, México-Puerto Rico, Puerto Rico-México, ¿qué pasa? Nada, nada. Sí, usted iba a decir no, algo. No, que a Cotto que va a ser una gran pelea, eso quería decirle y usted se metió en el medio. Usted porque está el mago sin dientes y le quiere hacer competencia, sí. ¿No? Éramos poco que está el mago sin dientes en Avellaneda. Esa misma noche, Takashi Miura frente a Francisco Vargas por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Todo en el Mandalay Bay. A boxear. Lo vino a buscar al perrito el mago, parece, no lo encontró. Está en Catamarca ya, con Bruno Farese, con Sergio Curbelo, un tridente. Para mañana, boxeo de primera. Acá cuarto capítulo y no podemos ni pestañear porque Alegre salió con mucha determinación. Su padre le dijo, vamos hija, que queremos volver a casa. Su novio le dijo, dale que es tarde y tengo que entrenar para el sábado que viene. Y ahí estaremos en Necochea, la presentación de Sebastián Haaland. Pensar que en su última pelea fue en otro contexto, otra dimensión. Muchas personalidades del boxeo, ¿eh? Está Brian Castaño, está Ábalos, el rival de Haaland, está Haaland, está Pokémon Farías. En Avellaneda, viendo a Alegre y Flores. Está claro que el compromiso es de Alegre y la gente la vino a ver a ella. Y ella cumple por ahora. Vamos a ver si puede terminar de cumplir con un knockout. Se la nota demasiado parada ahora, Flores. Pasada de hidratos de carbono, Flores. Eso quiere decir en lo terrenal con pancita, Flores. 30 para el cierre. Recibe arriba Flores. Demasiado tiesa. Demasiado quieta. Demasiado entregada. Está a la espera. Siempre en esa actitud defensiva. Intenta que pase el asalto. Que transcurra. Arriba Alegre. Combina todo. Llega al rostro. Aguanta la Roca. Se acaba la cuarta. Rincones. Se para Tomás. Llegando a la mitad de la pelea, falta un ram y comenta la Ragazza. Es meritorio lo de Fernanda Alegre. 19 para ella, 40-36. Cada vez que pasa el ataque lo hace con decisión, con determinación, no duda. Y eso es un punto a favor importante, nunca duda. Cuando pasa, pasa.
quizás le falta poder, le falta potencia, pero no duda en escatimar combinaciones, golpes, y ese buen cruzado que tiene de mano izquierda ha sido su sello en su carrera. Y en esta pelea le está dando buenos dividendos, le entran todas a la colombiana, ya un poco veterana, habiendo debutado en el año 2005, 10 años en su carrera profesional, con buenas victorias y con otras derrotas. ¿Qué pasa, Martín? Esperamos el quinto round. Gran abrazo para Pablo Perfumo, para Gabriel Hernández. ¿Por qué me toca así entonces? El racinguista, los amigos de Allianz. Interrumpiéndome. Porque quiero ver el quinto capítulo, Ragazza. Y mirá cómo abro los ojos para verlo. ¿Será el de la definición? ¿Será el del cierre? ¿Habrá epílogo prematuro? ¿O se cocinará hasta el décimo round la pelea? Usted ya sabe que de blanco está la Argentina. Usted ya conoce que de granate y negro está la colombiana, que recibe arriba, que la pasa mal, que es un punching ball. Castiga Alegre, izquierda y derecha el cuerpo, todo abajo, ahora arriba. Muy buena cantidad de golpes, buena factura la de Fernanda Alegre. Empieza a talar a la colombiana de abajo hacia arriba. Todos cruzados. Ni las ve venir, Flores, ¿eh? De parsimonioso andar en el ring de Avellaneda, en la sede de Independiente, caminando hacia atrás, recibiendo las manos de Alegre, de extrema concentración, con ojo de campeona, con mucha entrega. Es exponencial el crecimiento de Alegre en su carrera deportiva. Y le está dando una tunda a la pobre colombiana. El premio al esfuerzo, a la constancia, a la perseverancia, a creer en ella. Al trabajo, a la conciencia deportiva. Enmarcadas en la quinta vuelta, boxeo de primera. Suenan las maderas del timekeeper. Llegamos a la mitad del combate. Aguanta la roca. Tiene combustible la camionera. Mitad de pelea. Rincones. En espejo el combate. Lo comenta la Ragazza. Un asalto más. 19 para Fernanda Soledad. 50-45 la tarjeta de boxeo de primera. Recordemos que el año pasado pelearon Alegre y Esteche. Esteche le ganó en una pelea no titular, pero la pelea fue muy buena, recordamos. Ahí estuvimos con Martín Perazo en Devoto, en la sede de los camioneros. Y en este segundo reinado, esta es la primera defensa de Soledad Alegre, quien ya había sido campeona del mundo de la OMB, de esta misma categoría, conquistando 10 defensas. Jorge Linares, Iván Cano, el mexicano, en Caracas, el 10 de octubre, por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Recordemos, mañana, Floyd Mayweather, André Berto. Qué poca expectativa hay para esta pelea. En el MGM, por los títulos welter del Consejo y de la Asociación Mundial. A boxear, round 6. Fernanda Soledad Alegre, campeona del mundo de blanco y verde. La representante del gremio de camioneros ante la retadora Leli Luz La Roca Flores Mesa. Izquierda de Alegre el cuerpo. A fondo tira Alegre, responde La Roca con una derecha cruzada. Vuelve a castigar a fondo Alegre abajo. Toma distancia. Se mantiene en la media, chica ahora. Es sostenido el ritmo de Alegre, ¿eh? No ha cesado en ningún momento. Eso es bueno, es positivo. No se conforma. Ante la atenta mirada de su rincón, del gaucho de boina, su novio en el rincón rojo. Aguanta La Roca, pero
muestra poco para la réplica. Zurda el cuerpo. Distancia de Alegre. Derecha cruzada. Distancia de Alegre. Muy parada la colombiana. No ofrece nada, Lely Luz Flores. No tiene traslado. No tiene réplica. Ya aguanta cara lavada. Falta de compromiso, con su compromiso. Será una noche de hielo y maquillaje para Lely Luz. Se acabó, rincones. Le quedan 8 minutos al combate. Comenta la regaza. Descomprometida. Lely Luz Flores, 19, otro round para Alegre, 60, 54, quedan 3 rounds, recordemos 2 por 1, mientras castiga Alegre abajo, cruza la derecha por arriba, todos golpes curvos, y tiene el tiempo para hacer cintura de los pocos envíos que intenta soslayar la colombiana ausente en esta noche. 3 de octubre, Lucas Matisse, Víctor Postol en Carson, California. El título vacante del Consejo, categoría super ligero. Tendrá la chance el chubutense de volver a coronarse campeón del mundo. Duro rival. Recordemos que este lunes habrá conferencia de prensa en Junín de Lucas Matisse. Y estará presente nuevamente en Argentina Oscar de la Hoya, respaldando a uno de sus pilares de Golden Boy Promotion. El Oscar. Vuelta 7 a boxear en la noche de Avellaneda. Alegre y Flores. 3 de la tarde, la conferencia de prensa. Hay que acreditarse. Déjame Ragaza que esto en cualquier momento. Esto en cualquier momento. Si sigue con la tibieza y la parsimonia que porta la colombiana, el camión la va a pasar por encima. 7º capítulo. Ni tibia. Está esperando que pasen los asaltos. Y la gente empieza a pedir knockout. Y Tomás empieza a mirar con atención el combate. Y los fotógrafos que destellan flashes. Y la izquierda que llega arriba. Y la derecha ascendente que llega también arriba. Me apoyo en las manos de Alegre, que camina lateralmente hacia el sector derecho, que mete a la izquierda, que vuelve a salir hacia la derecha. Ni una réplica ha podido invocar Flores. Tampoco lo he intentado. La Roca apenas un cascote en la noche de Avellaneda. Apenas, ¿eh? De barro por ahora. Y de esta forma Alegre tiene el tiempo para decidir cómo ejecutar. Ejecuta. Victoria. Ejecuta arriba y abajo. Sonó antes. Parecía la campana, pero el timekeeper se va a acabar esta vuelta número 7. Quedarán 6 minutos. Sin respuesta Flores. Terminó sacando un cross de mano derecha. Se acabó la vuelta 7. Rincones. Podemos repetir un round a otro y son bastante parecidos. 19, otro round para Alegre, 70-63, quedan 2. Mientras vemos lo mejor, ese cruzado de mano izquierda, 3 de octubre, Adrian Broner vacante, el título de la MB, también en la categoría super ligero, frente a Alak Verdier, en Ohio. Va a estar peleando Matisse y va a estar peleando Broner. ¿Se cruzarán? ¿Unificarán los cinturones? Segundos afuera. Kazuto Yoka va a exponer el título mosca en Osaka, título del Consejo, frente a Roberto Sosa. Y una nueva oportunidad. Esto será el 27 de septiembre, televisación de Teis Sports, domingo por la mañana. Usted a madrugar, ¿eh? Brazo. Me perdí. Vuelta 8. Estamos en el fondo de la noche. Hay un título mundial superligero OMB. Con una campeona del mundo y una ex campeona del mundo.
con una argentina y una colombiana. Con presencia masiva de la prensa de boxeo en Avellaneda. Por allí veo las cámaras de Planeta Nocao. El programa que hacemos con el Tero Gianni. Octavo capítulo. Bastante flojo el sutién de Alegre. Eso la debe incomodar también. Deben de tener en cuenta este tipo de detalles. Es como que se soltó. Bueno, salió a pelear por lo menos lejos de las sogas un rato la colombiana. No tan apretada contra los rincones. Posicionalmente. Porque ha tirado pocas manos. Mira cada vez más cerca la meta la colombiana. La meta es terminar de pie. Una sola vez perdió por nocaut, tal cual se los contaba a ustedes. Silvana Carcetti. Fue con Oliveras, otra argentina. A 15 del cierre. En un rato Priori con Pedroso. En un rato Tejerina con Benítez Ríos. Parte de la cartelera en la noche de Avellaneda. En un sábado de clásico se acaba. Rincones, un minuto, se luce la ragaza. 10-9 para Fernanda Alegre. ...80-72 la tarjeta de boxeo de primera. Ahí le están acomodando el top. Detalles que no pueden pasar en un equipo profesional. Se ha soltado algo, Ragazza. Quedan 2 minutos de combate de este título del mundo. Bueno, César René Cuenca estará exponiendo su preciado título superligero de la Federación ¿sí? Internacional de Boxeo el 4 de noviembre frente segundos a Edward Krojamoski. Noveno round. Y repito, la posibilidad de Diego Chávez. Pierde afuera, pero hace sus mejores peleas. Título de la FIB, categoría welter, frente a Kell Brook, el 24 de octubre. Aprovecho y le mando un gran abrazo a Darío Hebel. Bueno. Mi preparador físico ahora también. Se lo robé un ratito de la Pantera a Farías. Y a todos los chicos de Training Gym. Hay lindos chicos en ese gimnasio de Tigre, Listo. Llamame al mago sin dientes. Y a Ricky Maravilla, que le dio un cross de izquierda hace un tiempo. A boxear. Vuelta 9. Alegre, Lady Luz Flores. Ya lo mandamos a Cadarián, al rincón de Alegre. Asesoría, a asesorar bien. ¿Qué ocurre? Falta poquito. El título parece quedarse en casa, salvo que haya una sorpresa, un batacazo. Una mano de otro combate de Lady Luz Flores. Fría, calculadora. De poco recorrido en el ring. Sí, pero ya no tiene ni la juventud, ni la destreza, ni el hambre que tenía cuando la hemos conocido en sus inicios. A 40 del cierre. Le empieza a doler la pelea a Lady Luz. Y se mueve Alegre con un andar parecido al arranque del combate. Disfrutando ya de el último asalto de la pelea. Está entrenada la camionera. Se nota. Rincones. Último minuto de descanso. Silencio en la jornada de camioneros. 19, 90, 81. Si me dejas ver el rincón argentino. Mirá todo lo que quieras. Atentamente. Abajo, un poquito abajo, hacia la izquierda, está el novio. Boxeador.
el Gaucho Heila. A ver si lo podemos ver al Gaucho con la gorra, como de costumbre, director. Que va a combatir frente a Ábalos el próximo sábado en Necochea. Cuando nosotros esperábamos ver a Heilan frente a Golovkin. Sí, ahí está el Gaucho. Frente a Cotto. Ahí lo vemos a Jorge Sebastián Heilan, como le gusta que le digan a él. Con H, Heilan. Exacto. Bueno, popularmente se lo conoce como Heilan. Al Gaucho Heilan. A boxear. Último capítulo. El de Alegre Flores. En la noche de Avellaneda. En la pantalla de Teis Sports. ¿Terminará su obra con un nocao Alegre? ¿Tendrá piedad con Flores? Quedan buenas peleas en la noche, ¿eh? A quedarse que en un rato Priori Pedroso. A quedarse que en un rato Tejerina Benítez. Y a no perderse Aguirre. El pollo de Comodoro. ¿Tendrá algo el pollo? Último minuto 15. No se queda quieta Fernanda Alegre, bien en este último asalto, recorriendo el ring, evitando el riesgo, siendo protagonista en todos los rounds. De principio a fin ha ganado Alegre, con mucha autoridad, con capacidad aeróbica, con capacidad mental, limpiando de escena a Lely Luz Flores. Las flores son para Alegre. En la noche de Avellaneda, cuando se lo propuso, llegó. Evidentemente probó la capacidad de resistencia de la Roca y dijo... La Roca que tiene que pedirle permiso una pierna a la otra para trasladarse ya. Es la mujer de piedra más que la Roca. El Dale Campeón que se escucha en las tribunas de Avellaneda. Señoras, señores. Final del combate, Alegre. De pe a pa, de principio a fin. La camionera tocó bocina en Avellaneda, lo celebra con su padre. Ni siquiera tenemos que escuchar el fallo, porque la oposición que tuvo Alegre hoy fue chiquita, chiquita. De Lely Luz Flores retiene el título la argentina Fernanda. 10-9 para Fernanda Soledad Alegre, 100-90 de punta a punta los 10 asaltos, y en ningún momento dejó de castigar, dejó de trabajar, dejó de insistir, de ir por ese camino del asedio, de la constancia, de la perseverancia, de la lucha y de su compromiso. Pulgar más que arriba de esta boxeadora que se sacrifica, así se dice bien, a diario para obtener las mejores oposiciones, y lo ha pedido también una y otra vez en la pantalla y en los micrófonos de Teis Sports. A veces resultan mejores las boxeadoras que tiene enfrente y otras faltas de compromiso, como en este caso Lely Luz Flores, quizás quemando los últimos cartuchos en el boxeo rentado. Buena presentación de la púgil representante de Camioneros. Muy bien, en esta noche de personajes de Camioneros. Sí. Un feliz cumpleaños para Mugre, el personaje de 100% Lucha, que trabaja con el gremio, la seguridad. Feliz cumpleaños para la asistencia a prensa. Le mandamos un abrazo y un feliz cumple. Esperando por el fallo oficial del combate. Sí, Charito, mira cómo está. Presto para comentar lo que viene. Las cuatro peleas que quedan se van a repartir con Silvana. ¿Y usted? A Priori Pedroso, a Tejerina. Ah, me tengo que quedar. Sí, Benítez. Sí, sí. Aguirre Milla y Rebeki Flores. Ella está en exquisito usted ahora. No, viene cuando quiere. Abandona el barco. Está muy bien cubierto el puesto de relator. Mañana Walter Nelson con riesgo con usted. Ya debe estar preparando la gola, Walter. Tecito con miel y limón.
Bueno, Jorge, por favor, adelante con el fallo oficial del combate. Bien, amigos de boxeo de primera. Luego de 10 asaltos de pelea, los jueces puntuaron de la siguiente manera. Uno de ellos, Martín Carnevale, de la República Oriental del Uruguay, vio la pelea 100-90. Por su parte, Jesuán Leticia, de Argentina, vio la pelea 99-91. Y Aníbal Andrade, de Uruguay, puntuó 100-90, dándoles la victoria por puntos en las tarjetas. Y en decisión unánime de González Catán, en el partido de la matanza en la zona oeste del Gran Buenos Aires, la campeona del mundo, Fernanda Soledad Alegre. Alegre la noche de camioneros arranca con Fernanda. Retiene el título, ganó bien, con autoridad, con presencia. Ante una Lili Lu Flores que se mostró absolutamente acabada en la noche argentina. Bien por Alegre, buena victoria. Sigue creciendo boxísticamente la de González.